Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, una cortinita para la cocina. Vamos, Lía, apúrale. Ya, mira. Sí, pero no, vamos. Vamos a buscar las cortinas. Vamos a ir todo derecho hasta allá. Vamos. ¿Qué andan buscando? Cortinas. ¿Cortinas? ¿Para dónde? Lía. A ver, Lía. A ver la cortina que llevamos. Esa cortina es para el baño, a ver. Y esta, dame, enseñala de la cocina, Sol. Y acá lleva Sol la que encontramos para la cocina. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. You and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. Voy a hacer una pausa en la limpieza. Porque vean ahora. A ver, ¿dónde estás? 2:34, ya tenemos hambre las niñas y yo. Obviamente no voy a cocinar ahorita para no ensuciar mi cocina porque ni la he terminado de limpiar todavía. Entonces voy a preparar una sopa para las niñas y una para mí. Y vean, allá adentro ya le pusimos todas las salsas esas y los menjurjes con lo que sale. Vamos a ver. Y por mientras está la sopa, me puse a cambiarle las sábanas a mi cuarto. Anduve buscando el palito de la cámara para ponerlos en un solo lugar y no lo encontré. Mira, me voy a poner limón, de este juguito de limón a mi sopa. Yo creo que si te comes, dicen que estas cosas son malas, pero si te las comes diario, pero una vez al año, no hace daño. Vamos, Mini, métete tú también. Eso. Mira. Están limpias esas camitas. Ay, qué limpiecitas están esas camas y esas cobijitas. Max, está limpia tu camita. Bueno, oficialmente he finalizado la limpieza del día de hoy. No fue fácil la cosa, fue bien difícil, pero se logró el objetivo. No le grabé toda la limpieza completa, solo le grabé algunas partes, así que mil disculpas por eso. Pero sí les estoy enseñando cómo quedó todo y estoy más que satisfecha con la limpieza que hice hoy. Porque habían ciertos lugares que hace días no limpiaba
o ciertas cosas, mejor dicho, como las cortinas, los forros de los cojines de los muebles, los espejos, algunos espejos, estoy hirviendo frijoles también. Y hoy aproveché y hice cosas extras que hace muchos días no hacía en la casa. Así que hoy sí, está todo limpiecito, huele súper rico y se ve todo limpio y organizado. Por ahí tengo los perritos, todavía no les abro la puerta porque los voy a sacar al baño, porque si no la jodidita de la mini se me hace pipí en el piso y pues lo acabo de limpiar, ¿verdad? Por lo menos que me dure la limpieza un tiempo. Aquí afuera también salí a dar una sacudidita porque siempre se llena como de polvito, polen, pelitos de los perros, de los gatos y así. El baño de las niñas también ya quedó. Y el cuarto, solo que aquí están ellas. Hace poquito se dieron un baño y están aquí en su cuarto. Y también le di una buena limpiada a ese mueble que hace días, o sea, hace, ¿qué? Como 2 meses que no lo limpiaba. Tenía bastante polvito. Miren esto, ¡qué bello! Los acabo de llevar afuera ahorita. Digan, ¡olis! ¡Olis! Ya mi mamá ya nos sacó de la jaula, nos llevó a hacer pipí y ahorita vamos a andar por toda la casa. Está limpiecita y vamos a ver si la ensuciamos entre los dos. Mi mamá se enoja y nos regaña, pero a nosotros nos vale. Nos vale, ¿verdad, Max? ¿Verdad, Max? Que nos vale. Sí, Mini. La verdad que sí. Si la limpian es para volver a ensuciarla. Y si a mi mamá no le gusta, que se friegue. Que se friegue porque quería perros. Quería perros y nuestro amor lo tiene que pagar de alguna manera. De alguna manera lo tiene que pagar. ¿Verdad que les dije que estos diablillos iban a ser su tiradero? Mírenos ahí. Ya tienen llenos de juguetes ahí abajo, en las alfombras más que todo, les encanta jugar. Acá en la sala también tienen, ve. Y ni para qué guardarlos, porque ahorita vienen ellos y los guardamos y los vuelven a sacar, porque andan jugando, ve. Solo se acercan a su canasta y empiezan a sacar todo. ¿Dónde está Mini? Mini es la más traviesa, es la que hace ese tiradero de juguetes, el más casi no. Mini es la jodidita. ¿Qué te pasa, Sonza? ¿Me vas a ayudar a recoger o qué? Bueno, la cosa es que ahora no me comí la sopa. Solo la probé y ya no me la quise seguir comiendo porque no me gustó. No me gustó, así que las niñas fueron las que se la comieron. Pero voy a hacer cena. Voy a comer poquita cena. Son las 5 de la tarde. Voy a comer poquita cena, le voy a dar poquito a las niñas también. Y le voy a dejar a mi hermano porque tengo hambre. Así que ni modo que me acueste con hambre, porque voy a tener pesadillas. Y no es que se me quemó, es que así me gusta a mí, que quede bien cocidita la salchicha. No me gusta que quede medio cruda. Miren las niñas, buen provecho. Ellas no pierden el apetito. Y por acá me voy a calentar unas tortillitas. Aquí está la mía. Y le voy a guardar esta a mi hermano, para cuando venga de trabajar, encuentre cenita hecha. Se me va a caer. Miren, ahora no se veía bien la cortina porque mi cámara, cuando está contra luz, se aloca, la verdad, la neta, se aloca y se pone todo oscuro, pero así se ve la cortina. A mí me gusta cómo se ve. Amigas y amigos, ¿qué creen? Les acabo de grabar un video para el otro canal que se llama Chismecito con Cari. Que si usted no ha ido, vaya y suscríbase. Le voy a dejar el link del canal en el primer comentario. Es más, le voy a dejar el link del video para que usted vaya directamente al primer video del canal de Chismecito con Cari, que se titula La contraté como empleada y ella me robó mi negocio y a mi esposo. Mire, ese chismecito está buenísimo. Así que usted, cuando termine este video, vaya a mi canal secundario y disfrúteselo, porque allá nos lo disfrutamos rico, rico. Estaba un poco nerviosa porque nunca había grabado este tipo de videos, como contando historias de otras personas,
Pero como que me está gustando porque me están mandando unas historias bien bonitas, bien interesantes. Y si ustedes quieren compartir su historia conmigo, pueden hacerlo a través de mi Instagram o de mi correo electrónico que va a estar en la descripción de este video. Por el día de hoy esto va a ser todo, pero vamos a continuar el día de mañana. Así que nos vemos mañana. Mañana es sábado, nos vemos mañana sábado. Bye. Buenos días. Good morning, good morning, guapos. Buenos días. Good morning. Miren, ahora tengo estos huevos, miren. Wow. Buenos días, Lian. ¡Mau! ¡Comer! Good morning, good morning. Buenos días, guapos. Me ando preparando mi desayuno por aquí. Vamos a ver. Y me voy a hacer unos huevitos a la mexicana. Con tomate, cebolla, chile y así bien rico. Y unos frijolitos. Ya le puse sal al tomatito, entonces ya no le voy a poner al huevo. Y bueno, amigas y amigos, buen provecho. Así quedó mi desayuno. Y con juguito, porque hoy no quiero café. Hace demasiado calor y no quiero café. Ya terminamos de desayunar, pero me voy a ir a descansar. Miren, no he dormido casi nada. Me vine a dormir como a las 2 de la mañana. Y me despertaba cada rato porque me ha agarrado una cosa fea que no me puedo dormir en la noche. Si me llevo a Lía a dormir conmigo, duermo tranquila. O sea, si duermo acompañada, duermo tranquila. Pero si duermo sola, siento como que alguien me está viendo y me despierto. O escucho ruidos así, entre dormida y despierta, escucho ruidos y luego me despierto también. Y ya luego no me puedo volver a dormir. Y ya tengo como una semana así. Me da coraje, desesperación. No quiero tomar pastillas para dormir porque tengo unas gomitas que son para dormir. Pero luego en el día ando toda, como que me siguen haciendo efecto en el día y me siguen dando sueño durante el día y por eso no me las quiero tomar. Así que creo que me voy a traer a Lía a dormir conmigo un tiempo en lo que se me pasa esto, que estoy sintiendo que, ay, no sé, está raro. Bueno, ya me bañé y me arreglé. Porque vamos a salir a comer con Stephanie y los niños. Y me puse este vestidito con estas sandalias. Con mi bolsito este, porque era como el que más combinaba. Así que ni modos, me planché el pelo también. Y vean esta hermosura. A ver, vueltecita. Vueltecita. ¡Ay, qué bella! ¡Ven, Sol! ¡Ven! Lía y Sol traen un vestido parecido. Pero el de Sol es en amarillo y el de Lía es blanco. Ay, qué hermosas. A ver, más allá porque aquí no te ves. Estás muy cerca, más atrás. Eso, así, vueltecita. Vueltecita. Ay, qué chula. Voy a grabar solo la comida. Con arroz y ¿qué tipo de carne? Ni mi polla. Ay, se me cayó una papa. Estas papitas es como aquí. No te estoy grabando, solo la comida. Les cuento que ya terminamos de comer y miren las niñas. Niñas, hey, ¿a dónde van? Al bol. ¿Lía? A jugar. ¿A dónde vas? A mol. ¿A qué? A mol. ¿A qué vas ahí? A jugar. A jugar. Oh. Ya llegamos a la casa y vean quiénes se fueron de shopping. ¿Te fuiste de shopping, Lía? Me dolían mucho los pies. ¿Le dolían mucho los pies? ¿Y a ti, Sol? Me
mí también. Mira cómo me quedaron. Le pelaron los zapatos a las dos. Y mira la mía. Pero vean las compras que hicieron. Ahorita se las vamos a mostrar. Entre las compras que hicimos, compramos esta pelota para los perritos, porque al Max le encantan las pelotas. Y una pelotita pequeña para que esté dentro de la casa. Pero vean la bandera que tiene. ¡De México! Vamos a ver si le gusta nuestra compra, Max. ¿Por qué se pedita, Max? Se me quedó atorada. Está claro que sí le gustó. Y mientras el Max juega con su pelota, les voy a mostrar las cositas que estuvimos comprando. Miren, Lía se compró este vestidito. Vean qué hermoso. Está muy bonito. Este se lo compró en Marshalls y le costó $12.99. También las niñas compraron calcetines. Estos los compraron en Rose. Estos les costaron $6.99. Pero se compraron otro paquete, que es este que está por acá. Bueno, ellas se los compraron, los escogieron, pero yo se los pagué. Y este les costó $3.99. Solángel se compró este vestidito. Vean, qué hermoso. Este se lo compró en Rose y les costó $12.99. Y se compraron unos tenis también, porque los tenis que tienen las niñas ya no les quedan. Estos son los de Lía y le costaron $24.99. Y estos son los de Solángel, pero los tenis de Solángel se los compró su papá. Solo yo se los escogí y él se los pagó. Y son estos. Y le costaron $26.99. Y yo me compré estos ganchitos. Vean. En Marshalls. Y me costaron $5.99. Y me compré un labial rojo, porque hace días quería un labial rojo. Y me compré este de la marca MAC. Lo compré en Marshalls también. Me costó $7.99. Y yo me compré dos vestiditos. También me compré este vestidito azul, que este me lo compré en TJ Maxx. Y déjenme, les voy a decir cuánto me costó. $19.99. Y vean qué bonito. Es azul. Ahorita no se aprecia muy bien, pero ya puesto queda bonito. Queda cortito. Queda arriba de las rodillas. Y este sí es largo. Este queda abajo de las rodillas, pero es fresquecito. Me encantó la tela porque es bien fresca. Y me costó $16.99 en Marshalls también. Y es así. Rojo con puntitos blancos. Y es larguito y tiene estos detalles en la parte de enfrente. Vean. Queda bonito. Ya puesto, así no le ves forma, pero ya puesto queda bonito y está súper fresco. Esas fueron nuestras compritas del día de hoy. ¿Qué son? Son de cerdo. Oh, son de cerdo. Pensé que eran de pollo. Miren a quién tenemos por aquí. Salude, pues. Saludos a todos los suscriptores. ¿Qué anda haciendo por allá? ¿Cuándo va a venir a vernos? ¿Cuándo va a venir a vernos? ¿Ya no va a regresar a la casa? Ya, estoy hablando en serio. Todas quieren saber cuándo va a venir a la casa, dicen, para que salgan los videos. Un día de estos, un año de estos. Aunque salga ahí con sus carotas en los videos, pero todas lo extrañan.
¿Para reírse de mí o qué? Para reírse, para criticarlo, para burlarse, para estar de acuerdo con usted, para chulearlo, para todo. Sí, le estoy respondiendo mensajes en los videos, mamita. ¿Sí? Ah, ok. Saludos, saludos. ¿Te habla papi? Hasta se peina para que Juan la mire peinadita porque andaba toda charraluda. ¿Y bebé? ¿Por qué te peinas? ¿Ah? Para que no te mire charraluda, papi. Hola, mi amor. Hola, papi. Siéntate, siéntate. ¿Qué haces, mi chiquita? ¿Jugada? ¿Estás jugando? ¿Tienes calor o qué? No. Mire, cosita, y la mami. ¡Oli! Vamos a ir al baño, ya nos van a dejar sueltos por toda la casa, porque si no nos miamos por todos lados. Si nos dejan sueltos sin sacarnos al baño, nos miamos por todos lados y mi mamá se enoja. Papá. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué vas a decir tú? ¿Vas a llevar a Minnie al baño? Sí. Las niñas andan afuera y les voy a llevar unos juguitos con unas papitas para que coman en lo que están afuera jugando. ¿Cómo se dice? Gracias. Ok, ¿dónde se la van a comer? Yo me la voy a comer. Acá si hubieran sentado, ¿ves? O ahí en las escaleras, una allí y la otra aquí sentadita en las escaleras. Les encanta estarse mojando afuera. Adivinen quién se cambió, pero no va a salir a ningún lado. Les voy a mostrar mi vestido, vean. De aquí te le puedes hacer unos moñitos. Y es así. Con estas sandalias. Y de aquí de los lados es así, como abiertito. De este lado. También de este lado. Está fresquecito y... poquito maquillaje, nada más me puse BB cream, me puse poquito gel en las cejas, poquito para las pestañas y labial. Y me hice una coletita. Lía y yo venimos por un café. Quería un café, pero no estaba segura si venir hasta acá porque no quería manejar. Y al final sí venimos. Lía, ¿qué pediste? Malteada de fresa. ¿Y qué más? Y una de queso. Una malteada de fresa, dicen, pero le dice así a la bebida Pink Drink. Y dice que un pan de queso, pero es un cheese danish. Miren, ahí va Lía y lleva una bebida para ella y una para Sol. Por acá van los cheese danish. Y yo me compré un ice caramel macchiato. Vean quién anda lavando ropa. Ahorita Lía la va a lavar, la va a meter a la lavadora y la va a encender. Y luego Sol Ángel la va a meter a la secadora y la va a poner a secar. ¿Ok? Ya se terminó de lavar la ropa y vean ahora. ¿Quién la va a secar? ¿Te gusta secar ropa, Sol? Sí. También la voy a encender. Miren quién se quedó dormida.
estaba viendo la sirenita. 11 de la noche. Las niñas se fueron a dormir desde las 9. Y yo ya me voy a dormir también porque mañana es lunes y tengo que ir a trabajar. Así que gracias por habernos acompañado en el videito del día de hoy. Gracias por suscribirse, por todos sus likes, sus comentarios. Si todavía no se han suscrito a mi canal secundario Chismecito con Cari, vayan y suscríbanse, que por allá se pone muy bueno el asunto. Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Y nos vemos en un próximo video. Bye.